primer coche que salió y por eso nos viene con... Tacón, punta, tacón, Dolores, Lolita, Lola. Hoy tenemos la review del Batmóvil con el Batkiton del 89 de MC Farlane. Y antes que nada, vamos a ver el unboxing porque, madre mía. Un paquete y dentro de ese paquete una caja, dentro de esa caja otra caja. Finalmente la caja del Batmóvil, que la veremos mejor a continuación. Y para finalizar, el coche, madre mía, mucho paquete, mucha matrioska rusa para llegar al Señor de la Noche. ¡El Señor de la Noche! Pues aquí tendríamos el Batmóvil ya fuera de la caja y con la figura dentro. Y ahora vamos a hacer un zoom y vamos a ver la caja con más detalle y después nos detendremos a ver todos los detalles del Batmóvil. Como podéis comprobar, este es el Batmóvil de Gold Label que nos va con la figura del Batman de Michael Keaton. La caja la tendremos por este lado. Por este lado tenemos esto. Por la parte de detrás, el otro lado. La parte de arriba. Y finalmente la parte de abajo. Y como estáis viendo, ya habéis visto también en la miniatura, este es el coche que me ha llegado. Obviamente es la versión de Gold Label, la versión buena. No la primera que salió, encima esta viene con la figura. Vamos a ver un vistazo del coche por todos los lados y después nos detendremos más en los detalles. Bueno, pues por ahí tenemos el lateral del coche. Ya hemos montado los alerones que nos vienen separados, la parte de atrás del coche. El siguiente lado. Si apretamos, igual que en el otro coche, el botón de aquí, podemos retirar el techo y veríamos a Batman aquí dentro. En este caso lo que vamos a hacer es coger el techo y subirlo. Y dentro tendríamos nuestro Batman de Michael Keaton. Ahora vamos a echar un vistazo del coche desde todas las direcciones y que podamos apreciar a Batman. Estaréis viendo partes del coche de la película, es idéntico, está muy, muy bien hecho. Y ahora pasaremos a unos planos de cerca. El botón que os he mencionado para poder retirar el techo. Detalles de negativos del coche, básicamente coge muchísimo polvo. Como podéis ver por aquí, Batman de Michael Keaton ya dentro. El detalle que cambia con el otro Batmóvil son las ruedas estas. Estaréis viendo una imagen de las ruedas del otro Batmóvil. Y lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en los detalles de dentro. Está bastante bien el volante. Todo lo que es... el asiento. Pues aquí tendríamos el coche con la figura. Como ya os he dicho varias veces en el vídeo, es el coche de Gold Label. Por eso nos viene con... ¡Obras! ¡Obras! ¿Obras? ¡Obras! 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 Y finalmente aquí tendríamos el coche con el Batman, como os he mencionado. El coche este es la versión Gold Label, mejor pintado. El que nos viene con la figura de Batman. Ahora vamos a hacer una comparación de este Batman con el otro Batman que venía en el pack del 100 aniversario de las películas de Batman, que ya tenéis subido al canal, os estará apareciendo por aquí en una tarjeta. Y vamos a hacer la comparación. Y finalmente tendríamos la comparación de los dos Batman. El de la derecha es el que nos viene en el Batman Ultimate Movie Pack, que ya tenéis subido al canal y que os he mencionado antes. Y el de la derecha es el que nos viene junto al Batmóvil. Diferencias notables, el logo, el de la derecha es muchísimo más amarillo, mientras que el de la izquierda es un tono más dorado. Tiende a ser más alto el Batman de la derecha que el de la izquierda. El cinturón, yo diría que básicamente igual. Y una vez de cerca podemos comprobar lo mismo. Diferencia en los logos, las caras yo diría que son idénticas. La única diferencia, los logos. Unos últimos planos para dar las conclusiones finales. Creo que es un coche espectacular. El tamaño, como ya habéis visto, es enorme. Me he dado cuenta también que reluce mucho mejor
el Batman del Movie Pack, ya que al ser como hemos visto antes, el logo amarillo se ve mucho mejor que no el logo en dorado. Aún así es abrumador el tamaño del coche. Me podéis poner por comentarios si vosotros también tenéis el coche, si tenéis esta versión, si tenéis la anterior, si habéis pensado en pillarlo. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, dadle like, compartir y cualquier duda ya sabéis que tenéis los comentarios.